buenas amigos de Supermotor Online, bienvenidos a la sección al volante. Hoy traemos un invitado muy especial, un invitado legendario, un todoterreno puro de estos que ya están en peligro de extinción, en su mejor versión, su mejor acabado. Estamos con el Jeep Wrangler Unlimited Rubicon, la versión larga con todos los extras disponibles para este gran todoterreno. Y aquí, como lo veis, con este color amarillo tan pintón, vamos a ver qué nos trae este todoterreno puro. Bienvenidos. Bueno, comenzamos el análisis exterior de este Jeep Wrangler y bueno, como veis es un coche que mantiene su espíritu y su ADN durante toda su trayectoria, pero es un coche que se ha sabido mantener integrando toda la tecnología y todas las novedades de la actualidad. Pero la marca aquí sigue manteniendo sus guiños especiales, como estas lamas en vertical, las 7 lamas vertical de la parrilla, y estas ópticas típicas, redondas, muy bonitas, pero en esta versión Rubicon, totalmente en LED. La versión Sahara, que es la anterior a esta, también lleva en LED, y la versión Sport ya no lleva estas opciones en LED. Como dato también, este Rubicon lleva estos paragolpes especiales, mejorando el ángulo de entrada. También los paragolpes traseros mejora el ángulo de salida y un ángulo ventral, que en este caso al ser largo, ya hablaremos un poco en la parte dinámica, qué tal va. Pero también las antinieblas en LED y aquí la luz diurna junto con los intermitentes en estos guarnecidos laterales. Un coche que guarda, vamos, un empaque todoterreno puro. Aquí vemos estos ganchos que es para abrir el capó, un capó, bueno, que mantiene su seña de identidad con estas salidas de aire funcionales. Aquí todos estos elementos en negro mate, toda esta parte con el parabrisas también un poco inclinado, pero con una aerodinámica típica para este Jeep. Y además, al momento de sacar el techo, podemos abatir este parabrisas e ir totalmente libres. Como os he dicho, el capó se abre, vamos, a la vieja usanza. Aquí quitamos estos ganchos y automáticamente podemos abrir el capó. Aquí podemos ver el vano motor, un motor 2.0 litros, estamos con la versión gasolina con turbo. Lleva 272 caballos y 400 Nm de par, una auténtica bestialidad. Además, también el Jeep Rubicon puede optar por un motor 2.2 diésel de 200 caballos y ambas con caja automática 8 velocidades, también nueva para esta generación. No hay opción manual en ninguna de las versiones. Actualmente Jeep ya va a empezar a comercializar la versión híbrida y bueno, habrá que esperar también para ponernos al volante y ver qué tal va, pero a lo que vamos, es un coche que ha pasado por toda una gran trayectoria durante siglos. Vamos, una leyenda del todoterreno y que se ha sabido mantener y actualizarse durante muchos años, y aquí le tenemos, resistiendo al mercado. Bueno, aquí vemos el lateral. El coche en esta nueva generación ha ganado mucha más visibilidad en las ventanas de las puertas y esto ha reducido un poco el empaque y esta altura en la parte de la chapa. Pero como veis, tenemos toda esta parte reforzada, son de acero, que nos permite tener un mejor capacidad off-road para proteger en cuanto vamos surcando por algunos obstáculos más complicados. Este modelo Rubicon monta estas gomas especiales de BF Goodrich con un tamaño 255-75, llanta 17 pulgadas. Las llantas también, el nuevo diseño va renovado en toda la gama. En este caso, en el Rubicon, también podemos ver aquí un pequeño guiño al Jeep Willys, herencia de toda esta bestialidad de todoterreno, y lo mantienen tanto aquí en las llantas como en detalles en el interior. Aquí vemos el emblema de Jeep y la versión Wrangler Unlimited aquí en esta parte. Las puertas se pueden desmontar y toda la parte de tornillería se puede guardar en una parte trasera del maletero, y esto nos permite tener un poco más de versatilidad y disfrute al aire libre con este Rubicon. En esta unidad llevamos el techo eléctrico de lona, es un opcional, pero digamos que es ya el tope de gama. Llevamos techo en chapa
normal y techo de lona tipo desmontable, que en el momento que queremos desmontar lo podemos desmontar junto con la parte trasera. Como detalle curioso, aquí en la aleta tenemos estas salidas de aire funcionales con una pequeña arista de nervio que le da un nuevo diseño a todo este lateral. Pero como veis, es un coche que mantiene una herencia pura y dura de este legendario todoterreno. Espejos retrovisores ahora son eléctricos, llevamos el intermitente aquí incluido y además son calefactables y llevan el sistema de ángulo muerto también incluido. Bueno, estamos en la parte trasera, sigue manteniendo su herencia en todo el diseño, pero con estos toques modernos. Unos nuevos grupos ópticos totalmente en LED, muy llamativos, muy, muy atractivos, muy tecnológicos. La verdad es que es una de las cosas más llamativas, ¿no?, de esta trasera. Incluso el típico rueda de repuesto que va anclado en el portón. En este caso llevamos aquí la tercera luz de freno en este elemento plástico que es el soporte para esta rueda. Y detalle curioso, llevamos aquí la cámara marcha atrás justo integrada en el soporte de esta rueda. Como veis, un paragolpes también específico para este modelo Rubicon, con una mejora en el ángulo de salida para este espíritu off-road esté mucho más focalizado. El portón, como veis, abre de esta manera lateral. Ya sabemos que este tipo de portón es un poco limitado en cuanto al uso, ¿vale? Estamos en un parking o en una pared, pues este tipo de portón nos limita un poco el acceso, ¿no? Hay que abrir el portón para poder abrir la luneta. Es algo bueno que podamos abrir la luneta, pero simplemente tenemos que abrir siempre este portón para poder abrir la luneta, y entonces nos limita en ese caso. Pero como este es un coche para estar en este hábitat, no habrá ningún problema de tenerlo de esta manera configurado. Aquí llevamos nuestro equipaje, como veis, hay espacio suficiente. En la versión corta, así que el maletero se reduce a menos de 200 litros, y allí está un poco ya, digamos, pillado, ¿no?, la capacidad, pero en este, que es el Wrangler largo, tenemos un espacio más que suficiente, más de 400 litros, para llevar cualquier equipaje. Además, en esta serie Rubicon Unlimited llevamos el sistema de audio Alpine con el subwoofer aquí integrado en un lateral, y como veis, aquí tenemos estas barras antivuelco. En el momento que se retira el techo, tendríamos las barras antivuelco para proteger a los ocupantes. Justo aquí debajo llevamos un hueco portaobjetos para llevar los sistemas de seguridad, ¿vale? Y esta alfombrilla que está con muy buen detalle. Muchos guiños al espíritu todoterreno, mechero 12 voltios aquí en un lateral y detalles muy bien cuidados. Aquí todo lo que son cables están cubiertos para evitar el daño prematuro en cuanto lo estamos usando, vamos, a tope, ¿no?, en el todoterreno, sobre todo sumergiendo en agua. Pues todo este tema de cableados están muy bien protegidos y se nota el cuidado. Aquí detalles muy bien terminados, todo muy muy bien cuidado a nivel general. Aquí la pintura en la barra antivuelco, plásticos. Si es verdad que los plásticos, ahora en la parte interior os voy a comentar, son rígidos y en la generación anterior eran un poco más acolchados, y eso nos da un poco de limitante, ¿vale? Cerramos y con esto vamos al interior. Bueno, nos subimos a las plazas traseras. Tenemos este asidero aquí en este lateral para ayudarnos un poco al trabajo de subir a estas plazas. No tenemos ningún problema por apertura. Es un coche en ese sentido muy práctico, porque al ser tan cuadrado nos permite tener una habitabilidad y una entrada y salida más que buena. Sí es verdad que hay detalles como estos ganchos que están aquí a una altura del brazo, y en el momento que entramos o salimos tenemos que tener cuidado, sobre todo personas delicadas, ¿no?, que pueden hacerse daño aquí con el brazo o incluso con la espalda. Pero detalles muy curiosos, ¿vale? Aquí podemos ver buenos acabados en las puertas con un plástico mullido de buena terminación. En la parte más baja sí ya es plástico duro. Llevamos estas mallas o redes tanto en las puertas como en los respaldos de los asientos, y un símil cuero en los reposabrazos con vespuntes en rojo.
para darle esta seña de identidad Rubicon. Aquí en esta parte llevamos detalles muy off-road, con muchos ganchos, eso es muy bueno, y unas alfombrillas también en goma, que viene muy bien para si entramos con barro o agua, simplemente no dañamos el tapizado de este Wrangler. El espacio bajo el asiento para estirar las piernas, más que suficiente, más de 4 dedos de separación, así que vamos muy cómodos. Yo mido 1,77, aquí la comodidad va perfecta. Justo en esta zona llevamos una barra que nos permite también tener algo de seguridad en cuanto a barra antivuelco, donde llevamos aquí unos altavoces y un sistema de iluminación aquí en la parte central. El espacio al techo, más de 2 palmos de mano, así que no hay problema. Llevamos aquí estas barras que complementan el sistema de lona, y en la zona central llevamos 2 salidas de aire con los sistemas de levalunas en la parte central de la consola, un mechero, un conector 230 en la parte central y 2 conexiones tipo USB para la zona central de conectividad. La banqueta es cómoda, es mullida, va en tapizado de cuero para esta versión Rubicon y tiene detalles en vespuntes en rojo. Llevo anclado la silla ISOFIX, con lo cual tiene anclajes ISOFIX, así que para un uso familiar también tenemos ningún problema para este Jeep Wrangler. Vamos a ver la plaza central. Aunque llevo la silla ISOFIX aquí anclada, llevo una anchura relativamente cómoda, puedo juntar las piernas, el túnel no es para nada invasivo, ya a pesar de que es bastante grande, alto en la parte delantera, sí es verdad que aquí lo han sabido aprovechar muy bien para que no moleste al que va en la plaza central. Aquí llevo 4 dedos de separación de las rodillas y no tengo problema en el techo, ¿vale? El mullido es un poco más duro que en los laterales, pero esto es debido, por supuesto, a esta gran consola reposabrazos donde llevamos 2 portabebidas, que hace más cómodo a las personas que vayan en los laterales. Para entrar en las plazas delanteras, lo mismo, tenemos aquí un asidero para ayudar a entrar y nos encontramos con un interior prácticamente intacto a nivel de diseño y de herencia de este Jeep Wrangler. Todo un formato horizontal, muy recto todo, con una anchura o profundidad más que ajustada, pero con unos elementos muy típicos, muy legendarios en este Jeep. Una consola central también de gran volumen, con todos los sistemas de mando, tanto de climatización y multimedia en la primera zona, y toda esta zona para los elevalunas y controles del 4x4. En esta nueva generación llevamos una pantalla 8,5 pulgadas con el sistema Uconnect del grupo FCA, con todo el sistema de infoentretenimiento, navegación, Android Auto, Apple CarPlay. La verdad es que a nivel de conectividad está muy muy bien terminado. Además llevamos algunas aplicaciones para el off-road que nos permite tener información de temperatura de aceite, temperatura general del coche, sistemas de off-road tanto de ángulos, caídas, bueno, una información súper súper completa. El cuadro de instrumentos mantiene el guiño especial general con 2 relojes esferas a la primera generación del Wrangler, con muy buen diseño, pero en la parte central un cuadro de instrumentos digital con muy buena información, buena infografía, y además tiene unas introducciones con estos guiños especiales de la marca que hacen que el coche tenga un especial sabor de boca, ¿no?, en general en cuanto te subes a este coche. Un volante con buen tacto, en cuero, con vespuntes en rojo, muy bien terminado, de 3 radios, con estos elementos también en aluminio, se nota un poco más de calidad percibida, ¿no?, a nivel general. El volante se regula tanto en altura como en profundidad, aunque la profundidad es algo corta, ¿vale?, pero nos permite tener este tipo de configuración. Aquí llevamos los altavoces también del equipo Alpine, y muy buen detalle en general, las puertas con buena terminación, plástico mullido, aquí también plástico mullido con vespuntes en rojo, una pequeña bandeja para llevar objetos, este asidero para el acompañante, también muy robusto con detalles
en todo el plástico, y una guantera con llave para guardar objetos y alguna bolsilla, viene muy bien. En las puertas, igual redes para guardar objetos y abrir y cerrar puertas justo aquí. Para abrir todos los elevalunas, simplemente lo tenemos aquí en la consola central y la zona media con una tapa para la conexión USB tipo C y tipo normal y auxiliar. Aquí está toda la consola principal, donde tenemos la palanca de cambios, también aquí en el pomo con un guiño al Jeep Willys, también una caja automática de 8 marchas, ahora en la parte dinámica os comento, una faldilla en cuero con vespuntes en rojo, todo muy bien terminado, y la palanca ya del control del 4x4, ya mítico, típico, que esto nos permite, vamos, tener un coche puro en el todoterreno. Aquí ahora en la parte dinámica os comentaré. El freno de mano también de palanca, con muy buena terminación, en cuero, y dos portabebidas justo en esta zona. El reposabrazos no se configura ni en altura ni en profundidad, pero tiene doble bandeja que nos permite guardar objetos en una primera bandeja más pequeña y luego otra con más profundidad, y un conector USB en la zona interior. En esta zona llevamos el espejo fotocromático, que lo podemos también regular incluso desde el sistema para oscurecer este espejo, y aquí llevamos la botonería para poder abrir el techo. Si lo pulsamos, podemos ir regulando la apertura hasta donde queremos, o simplemente le damos una vez, sería el modo automático y ya tendríamos todo el techo totalmente abierto. Bueno amigos, ya nos ponemos al volante de este Jeep Wrangler Unlimited Rubicon. Como ya os he avanzado en la primera parte del vídeo, estamos con la motorización gasolina 2.0 turbo gasolina de 272 caballos, un gran motor que va asociado a una caja automática de 8 velocidades. Hay otra motorización 2.2 diésel de 200 caballos, igualmente asociado a esta caja automática de 8 velocidades. A ver, ya para ponerles un poco en toda esta parte dinámica para que ya tengáis una idea, yo no voy a hablar mucho sobre el tema sobre asfalto, porque este coche en asfalto es que se siente, vamos, fuera de casa totalmente. Es un coche que yo estimo que el uso será un 20% del uso sobre asfalto, porque él pide barro, pide tierra, pide montaña, pide trialeras, pide todo eso, porque cada vez que te metes sobre, vamos, en terrenos de difícil acceso, te saca una sonrisa. O sea, todo ese trayecto te va sacando sonrisa. Pero ya más adelante hablamos del tema off-road, que tenemos tela para contar. En el apartado sobre asfalto, pues bueno, es un coche que tiene unas reacciones algo perezosas, algo toscas, ¿vale? Un coche grande, porque es el chasis largo, y es un coche que tienes que ir con tranquilidad. No es un coche que te va a permitir hacer trazos de curva a excesiva velocidad, para nada, porque el coche, al ser el chasis de travesaños, de largueros, pues tiene lo que tiene. Es un coche que siempre te va a buscar las cosquillas de tirar para otro lado. Pero es que ese no es su objetivo. Su objetivo es simplemente tener un buen comportamiento off-road. Eso, bueno, en el asfalto penaliza. Luego, al tener estas gomas Mudterrain de BF Goodrich, son unas gomas de taco, y esto también en el asfalto se siente mucha más rumorosidad. En el caso de la rumorosidad, esta nueva generación, el habitáculo ha sido retocado y se nota muchísimo. Ya en este motor gasolina, obviamente, es mucho menos ruido que en el motor diésel, pero sin embargo, la aerodinámica, que no es totalmente efectiva para una baja ruido de carretera, los espejos retrovisores, el parabrisas, se siente algo cuando vamos a más de 100-120 kilómetros por hora, cuando es permitido, se siente un poco esa resistencia del viento. Pero dentro de la cabina, incluso llevando este techo de lona, el ruido es prácticamente, vamos, nulo. Así que es un buen trabajo que han hecho en sonorización.
Luego, a nivel de frenada, a nivel de confort de marcha, el coche, bueno, es muy cómodo, es confortable. Los mullidos de los asientos es lo mejor para un uso off-road. Pudiese tener un toquecillo más de mullido, no digo que no, pero es una percepción muy personal. Pero un detalle que sí me ha gustado, o mejor dicho, no me ha gustado, tanto para uso normal como uso off-road, es no llevar un reposapiés aquí en el pie izquierdo. Y vamos aquí con el pie un poco suelto y es un poco incómodo, pero como digo, son detalles que pueden ser muy personales, ¿vale? Luego el sistema de multimedia con el sistema Uconnect del grupo FSA, tenemos conectividad Android Auto, Apple CarPlay, con mucha fluidez a nivel general. Llevamos calefacción en los asientos delanteros, calefacción en el volante, vamos, un sinfín de cosas que hacen que este Rubicon sea totalmente un bicho del todoterreno y del confort. Bueno amigos, y ahora en el apartado off-road os voy a ir comentando y pasando imágenes de nuestra ruta y pruebas, que bueno, no somos especialistas en 4x4, pero hemos intentado llevar este bicho a lo que hemos podido para comprobar dónde se podría quedar atascado, pero pues, lamentablemente os digo que no ha podido ser. Ya os hago este spoiler porque este coche se ha comido todo, pero todo con patatas y una Coca-Cola bien fría o una buena cerveza, y ha estado mirándonos como que, a ver, tirar más de mí. Así que ha sido impresionante. Este Rubicon, a diferencia de sus hermanos Wrangler, Sport y Sahara, tiene un bloqueador de diferencial central, que ese también lo lleva, pero en este modelo llevamos una reductora de relación 4-1, que es mucho más corta y solo está disponible para el Rubicon. En este modelo además llevamos la activación del eje delantero y trasero, o solo el eje trasero con el bloqueador de diferencial. Pero además, en la reductora podemos desactivar la barra estabilizadora y poder hacer mucha más movidas en el momento del off-road. En este Rubicon tenemos todo lo necesario para hacer una aventura off-road en pleno. Este chasis largo sí que tiene la desventaja en algunos momentos, seguramente con el ángulo ventral, que podemos dejar allí pansear, como se dice coloquialmente, el coche, ¿no? Dependiendo del ángulo podemos quedar un poco pillados, pero en ese momento el ángulo de entrada y de salida está bastante bien. El ángulo de salida, sí es verdad que el paragolpes, al tener la matrícula un poco más baja, podemos pillarla, dependiendo también de por dónde estemos pasando, y tener esa dificultad. Pero en líneas generales el coche va de lujo.
Bueno, amigos, como habéis visto, estas tomas un poco off-road por intentar ver el límite de este Jeep Wrangler es impresionante. Todo este sistema off-road que lleva el Jeep Wrangler de serie ya es muy alto en comparación a sus competidores, que van prácticamente, se reduce a dos, ¿vale? Pero con esta versión Rubicon ya va a un límite mucho más allá, y el coche es que es realmente impresionante, tanto en off-road e incluso también sobre asfalto, porque le puedes hacer una buena rutilla y vas con mucho confort. Un buen maletero, como habéis visto, unas plazas muy cómodas, y podemos viajar aquí 5 ocupantes muy cómodos. Esto lo digo porque en el chasis corto, el 3 puertas, las plazas traseras ya son un poco más incómodas de usar, pero el coche, al ser un chasis corto, es un poco más divertido de uso para off-road, ¿no? Por sus ángulos ventrales, ángulos de entrada y salida, que son similares a este, pues podríamos decir que es un poco más divertido, ¿no? Pero este cumple, digamos, con un equilibrio general de uso para quien necesite viajar con más personas, pues este es el modelo adecuado. A niveles de consumos, pues miren, sinceramente los consumos nos ha dado una baja, rango bajo de unos 15 litros aproximadamente, pero sí, haciendo todo este trayecto off-road, nos ha subido fácilmente a los 20 litros. Es un motor gasolina, por supuesto, que, bueno, tiene que mover toda esta tonelada de bicharraco de 5 puertas, así que para un coche 4x4 está dentro del rango sin ningún problema. Bueno, amigos, damos por terminada la prueba con este maravilloso Jeep Wrangler Rubicon Unlimited, la versión chasis largo, con, bueno, esto, una sonrisa en toda la ruta. Este coche, para ser un coche off-road, es impresionante. Damos gracias a que sigan existiendo este tipo de vehículos que nos arranquen una sonrisa a día de hoy, con tantas limitaciones y tantas historias a nivel, sobre todo europeo, que hacen que este tipo de coches vayan poco a poco desapareciendo. Jeep ha apostado por mantener un modelo tan icónico como es el Wrangler, con una herencia, como veis, en diseño que se mantiene intacta. Han podido actualizar correctamente, y que a nivel de sensaciones dinámicas fuera del asfalto son increíbles. Han mejorado todo lo necesario para mantenerse vivos, y yo creo que es el coche ideal para quien quiera aventura al máximo. Precios, pues estamos hablando de una media de 63-64 mil euros. Aquí os dejo los datos de los precios para tanto chasis corto como chasis largo, y obviamente tenéis desde el acabado Sport, luego intermedio Sahara, y está el Rubicon, que es este, que es el más tope de gama, con algunas pinceladas muy buenas a nivel off-road para el Rubicon, que es un gran guiño para quien quiere un coche mucho más agresivo, mucho más radical. Pero bueno, además, los acabados iniciales, el Sport y el Sahara, cumplen al 100% con un buen todoterreno. Así que, bueno, amigos, esto a mí particularmente me ha desbordado. Es un coche espectacular, y si estás buscando un coche de este estilo, probarlo, buscarlo en los concesionarios Jeep de España y buscar una prueba de vehículo para que veáis que tan bien va. Así que muchas gracias por seguirnos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, danos un buen like y deja tus comentarios aquí debajo. Y no olvides, activa la campana para que te lleguen las notificaciones. Y agradecemos a Jeep España por la sesión de este maravilloso Jeep Wrangler Unlimited Rubicon. Muchas gracias, y nos seguimos viendo en los próximos vídeos. Adiós.